Hace 5.000 años, una gran civilización emergió y tomó el rumbo de la paz y la prosperidad. Pero el silencio de un niño perturbó la tranquilidad de su gente. Todos pensaban que estaba maldito y embrujado, y así convivió bajo la sombra de la indiferencia y la burla. El niño tenía que ser sacrificado para romper la maldición de la incertidumbre, la tristeza y la soledad. Tuve que rescatar al niño para guardar el secreto y preparar un brebaje y con un hechizo convertirlo en un fósil de piedra por 5.000 años. Ahora sé que ha despertado y está entre las ruinas de Caral. Ahora podré saber lo que siente el silencio de Caral.